Bueno, amigos de Vamos a Crear, estamos acá en el estudio de Zamora Televisión recibiendo jóvenes, recibiendo personajes importantes de la cultura y el arte de Villa de Cura, acompañando estos nuevos talentos. Orlando, bienvenido a Vamos a Crear. Un llamado a los jóvenes para que se incorporen a Vamos a Crear, porque ellos siempre traen nuevas ideas, nuevas formas de presentar, de trabajar, de realizar pues este tipo de trabajo, de hacer como una especie de entrevista, no solamente también a los jóvenes, sino también a esas grandes figuras del teatro venezolano, bueno, en lo que a mí respecta, ¿no? Dentro de la música, la danza, invitarlos a participar y para que quede como registro ese pensamiento, esa manera de representar y de expresar sus saberes, pues. Recientemente tuvimos la visita de la maestra Daniela Esquivel de la Universidad Autónoma de México, y ella vino a dictar un taller de actuación y vino al Teatro Estabilidad de Cura y se encontró con muchas sorpresas, pues, porque ella no pensaba que ese tipo de teatro, ese trabajo, esas propuestas se podían realizar en un sitio, como decimos siempre, en la provincia de la provincia. Y ya se fue muy entusiasmada y, claro, hizo un comentario a través de la prensa donde ella esbozaba pues toda su experiencia en el Teatro Estabilidad de Cura y puso como título El Verdadero Teatro Venezolano. Vio mucho teatro, estuvo acá un mes, pero ella se quedó con lo que vio en el Teatro Estabilidad de Cura. Tremendo orgullo entonces para todos los que hemos tenido la oportunidad de formarnos en esa casa de investigación y de arte dramático. Para todos los creadores que estén allí viéndonos y que tengan algún talento especial, que quieran participar del arte y de la cultura en Villa de Cura, vengan también acá a trabajar, a mostrar su talento. Vamos a continuar con muchísimo más de Vamos a Crear en el área de la sección de Casa Talento. Mira, ¿cómo te sientes hoy participando en estos ensayos del programa de Vamos a Crear? Bueno, me siento feliz. Y lo que me gusta de los ensayos son los instrumentos, los chavales están tocando ahorita, y le un saludo a esos muchachos que están en la calle, se unan a los ensayos de Vamos a Crear. Muchísimas gracias. Bueno, esta es una de las participaciones de los jóvenes que tenemos acá presentes en los ensayos y animados en lo que es el regreso de Vamos a Crear, una producción juvenil que va a buscar y que pretende que usted joven que nos está viendo pues se una a la producción y muestre sus talentos. Estamos aquí para precisamente crear y motivar a las personas, especialmente a los adolescentes como nosotros, que pueden ver no un ejemplo, sino algo que es muy simple, muy sencillo y muy, muy natural en nosotros, que es expresar lo que sentimos. Y también demostrarle al mundo, pues no tanto a la juventud, sino a todos, de que sí se puede conseguir su talento y que de verdad se puede expresar a través de lo que nos gusta hacer. No solamente la música, sino cualquier otro arte o cualquier otra cosa que de verdad nos llame la atención y nos apasiona hacer, porque para eso estamos, pues. Por amarte así, es esa mi fortuna, es ese mi castigo. ¿Será que tanto amor acaso está prohibido? Que sigo aquí muriendo por estar contigo. Este amor que me hace revivir, este amor que me enseña a ser feliz, que me ayuda a vivir y a no morir. Este amor que me enseña a caminar, este amor que me dice la verdad,
quien me ayuda a ser fuerte y soportar. Es por tu amor que hoy lucho por mi vida. Es por tu amor que hoy sanan mis heridas. Es por tu amor que hoy vuelvo a alzar el vuelo. Tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños. Es tu amor que me hace revivir. Es tu amor que me enseña a ser feliz. Es tu amor que me ayuda a recordar que aún me quedan batallas por ganar. Es tu amor que me enseña a caminar. Es tu amor que me dice la verdad, que me ayuda a ser fuerte y soportar. Mi corazón, a muchos grados bajo cero, congela todo tu recuerdo. Aprendí a decir adiós. Mi corazón, tan dominante y tan pendejo, me cuesta un mundo ser sincero, y a mí mismo me engañó. Y no fui yo el caprichoso que quería soledad en vez de amor. Sabes que no, que escogió abrazar la ausencia de tu cuerpo en mi colchón, fue mi egoísta corazón. ¿Quién repara este músculo anormal que gobierna mi pecho sin pensar? Que te echo de menos, que mi mundo es pequeño si me dejas de amar. Aquí nos encontramos con mi compañero Enrique. Enrique, tú eres músico, ¿no? Ok, correctamente. ¿Qué instrumento tocas tú? Trombón. ¿Qué opinas tú así de la música? ¿Cómo influye hoy en día en los adolescentes, pues en la juventud aquí en Villa de Cura, desde tu punto de vista? Bueno, a mi punto de vista, la música influye en cada uno de los jóvenes de aquí, que todos participamos en orquestas, participamos más que todo en agrupaciones. Yo invito a todo aquel joven que tenga un talento, que baile o cante, que se acerque aquí al programa Zamora Televisión y exprese su talento aquí y todos compartamos. Reni, ¿qué opinas tú acerca de la música? Acerca de la música, bueno. Para mí es vida, pues. Cuando uno se siente triste, cuando uno se siente alegre, uno se identifica con la música. Y por lo menos yo me identifico especialmente con la batería. Ese es mi instrumento de desahogarme. Y yo sé que aquí en Villa de Cura hay mucho talento, bastante talento aquí. Lo que pasa es que no se sale a flote, no sale al aire, pues. Y aquí hay un espacio en Villa de Cura que se llama Zamora TV. Aquí pueden venir todos y a mostrar su talento, pues, a darse a conocer. Anthony, ¿qué opinas tú de cómo influye la música hoy en día en los jóvenes aquí, en los jóvenes como tal, pues en los adolescentes en edades comprendidas como 18 y 20 años más o menos? Hoy en día la juventud ha tomado caminos incorrectos, eligen otro tipo de actividades. La música con respecto a otras épocas ha disminuido el interés de algunos de los jóvenes en la sociedad, pero queremos crear un espacio para que los jóvenes vuelvan a ese espacio, para que los jóvenes con la música se dediquen, de manera que se expresen. Yo sé que aquí hay demasiado talento y hay talentos escondidos que no salen, pero si se atrevieran a dar más de sí, a hacer las cosas bien hechas, y con la música, bueno, a salir adelante, mostrar desahogarse los sentimientos que tenga uno con su instrumento, en especial conmigo la guitarra, mi compañero con la batería, y bueno, adelante, seguir adelante. Bueno, muchas gracias. Esto fue Vamos a Crear de Zamora TV. Bendito.
malditos ojos. Enrique, ¿qué opinas tú del hecho de poder participar en estos nuevos ensayos de esta nueva etapa en Vamos a Crear? Bueno, yo opino que esto es... Bueno, me encuentro aquí con mi compañero de Exalón, Andrés Mendoza. Reni, ¿qué opinas tú acerca de la música? Como... No, vale, ya. Borde, eso se copia y pega. Oh. Ajá.